Pues tu carta es una cuina negra de tréboles, ¿es correcto? Muestra la cámara. ¿No? Hola, hola amigos, ¿qué tal? Yo soy su amigo Pingüi. El día de hoy vamos a ir por las calles de mi querido Texcoco haciendo trucos de magia para todos. ¡Ay! Acompáñenme en esta aventura y vénganse. ¡Vamos a darle! Vamos a hacerles un truquito de magia. Y me contaban que son parejita. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Disculpe. 10 añitos. ¡Ay! ¡Qué padre! Ese está muy, muy bonito. Vamos a hacerles un truco de magia para ver cómo andan en el amor. Es una pareja común y corriente. La puede ver, miren. Es común y corriente. La muestra acá. Mis amigos, es común y corriente. Vamos a barajearla, ¿le parece? Vamos a barajear un poquito esta. Para que no digan que hay chanchullo ahí. Esto es magia, pura magia. Mire, señorita, voy a hacer esto. Voy a poner de este lado la barajita. Voy a pasar mi dedo. Cuando usted me diga para, ahí yo corto. Y la carta que sea acá abajo, la toma. Vale. ¿Ahí? ¿Está segura que ahí quiere que corte? Perfecto. ¿Ok? ¿No la vemos? ¿No hacemos trampa? Vamos a barajeársela porque para que igual no haya cuestiones ahí. Magia, magia. Vamos a hacer que depare el destino para usted. ¿Vale? Necesito que frote bien su mano. Por favor, frótela. Eso. A usted le tocó una carta bien especial, que es el Joker. En un mazo común y corriente como este, hay dos Joker. Pero vamos a ver qué nos depara la magia para ustedes, porque... Eso quiere decir una buena señal su carita. Yo quiero que a la cuenta de tres, ella voltee su carta y quiero que vea si realmente coinciden. Porque si coinciden, eso quiere decir que la vida realmente los ha unido a ustedes y que pues están aquí para quedarse un buen ratito. Una, dos, tres... ¡Ay! ¡Sí se parece! En el destino, aquí dice que realmente van a estar juntos por un buen ratito más. Muchísimas gracias por su participación. Espero y la pasen bonito y mucha suerte en su futuro. Vamos a barajearlas un poquito, ¿vale? ¿Le barajemos un poquito más? Ahí está. Échale más. Me la quiere poner difícil. Va más difícil. ¿Más difícil o todavía? ¿Cuál? Otra, órale pues. No me va a salir el truco. Ahí está, va. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es tomar el mazo de esta manera. Paso mi dedo y donde ustedes me digan para, ahí yo corto. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. No precisamente tiene que escoger ahí. Para que luego no digan, ¿no? Que ya estoy haciendo trampa. Y usted me dice, ¿no? Ahí está bien, ¿segura? Ok, ahí cortamos. Tome su carta, por favor. Ah, ya la vio. Bueno, está bien, no pasa nada. Mientras yo no la vea, no pasa nada. Bueno, enséñala ya, yo me volteo. ¿Ya? Ok, va. ¿Quieres que la barajeo o así? Ah, más difícil, vale, pues. Vamos a barajearla. Ok, entonces me dices dónde pare, por favor. Ahí. Ahí, segura. Ok, ahí vamos a cortar. Toma tu carta y póntela aquí en el pecho. ¿Podrían tomarse de las manos, por favor? Con ese gran amor que se tienen como madre e hija. Eso, qué bonito. No, de hecho, es lo que queremos aquí. Bueno, pues vamos a hacer que la magia salga. Porque mire, fíjese cómo es la magia. Qué tan maravillosa es la magia. Y a la cuenta de tres, la van a voltear, ¿vale? Para ver que la magia. A ver cómo es la magia. ¿Qué tiene la magia para ustedes? ¿Ok? Una, dos, tres. ¡Ay, qué padre! Salieron las dos cartas iguales. Eso quiere decir que pues el amor entre ustedes es mucho, es muy grande. Y eso está muy bonito. ¡Eso! ¿Ve la baraja? ¿Puedes verla? Es una baraja común y corriente. ¿Puedes verla? No tiene truco alguno. ¿Puedes verla, checarla? Si gusta, revuélvela, sin ningún problema. Vamos a ponerla más difícil. Voy a pasar el dedo y cuando me dispara yo corto. Y la carta que se aquí la toma, sin que yo la vea, obviamente. ¿Va? Tú me dices, ¿va? ¿Ahí? ¿Estás segura? Va, vamos a emparejarla. Necesito que visualices solamente tu carta, que la imagines, que la tengas en tu cabecita, ¿vale? Ahora necesito que me veas directamente a los ojos. Eso, ahí. Está bien. Piensa solo en el color de tu carta, en el color nada más. Ya, mándamela. Eso. Ahora piensa en la letra, número que tenga, ¿vale? Puede ser un 1, un 2, un 5, un 10, un rey. No. Piensa, eso, aviéntamela, ok. El color que me aventaste desde un principio es el color negro, tu carta no es roja. Ahora es ok, es una cuina. A ver, vamos a ver lo que hay acá adentro. ¡Ay! Pues tu carta es una cuina negra de tréboles, ¿es correcto? Muestra la cámara. ¿No? Sí, cuina negra de tréboles, mira ahí está el trébolcito. ¡Ay, ya me he espantado! Pues espero que les haya gustado este video. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Chor Oficial, en la mía personalmente oficial, Pingüi con doble I .9. Acompáñenos en el próximo video. No olviden compartir y darle su like. Los espero en el próximo video. Bye.